Resumen informativo Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Monorriel de exportación Juárez-El Paso costaría 250 millones de dólares. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, dio a conocer que ya se cuenta con un prototipo de un monorriel, el cual podría estar dando servicio a la industria maquiladora para que sus importaciones y exportaciones sean más fluidas. Jorge Bermúdez Espinosa informó que este proyecto se realizará con una inversión de 250 millones de dólares, pero están a la espera de que sea autorizado por el gobierno estadounidense y el federal para su implementación. Agregó que si el monorriel es aprobado, será instalado en el Puente Internacional de Zaragoza y la reducción de tiempos para importaciones y exportaciones sería de un máximo de 25 minutos. Aprueban dos amparos contra cobro de fotomultas. Un total de dos sentencias de amparo fueron aprobadas por el juez décimo de distrito a personas que se integraron a la campaña organizada por el Partido Acción Nacional, el PAN, en contra del cobro de las fotoinfracciones de las 2.000 solicitudes que se han interpuesto, hecho por el cual integrantes del partido piden que se les devuelva el dinero pagado. Esto se dio a conocer mediante una rueda de prensa fuera de las instalaciones de la Dirección de Vialidad y Tránsito, para luego informarle al director Jaime Enríquez Ordóñez para que éste actúe en relación al tema. Confirman sentencia a 16 detenidos con armas y droga en Nuevo León. El magistrado del primer tribunal unitario del cuarto circuito confirmó la sentencia individual de 28 años de prisión a 16 personas que fueron detenidas con armas y droga en Nuevo León. La Procuraduría General de la República, la PGR, informó que, de acuerdo con las investigaciones, esa condena en primera instancia fue dictada el 11 de agosto de 2015 por el juzgado sexto de distrito en materia penal. El agente del Ministerio Público Federal acreditó que esas personas son responsables de delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como portación de arma y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Extremistas detenidos en Bélgica planeaban un atentado en Amberes. Cuatro presuntos terroristas detenidos en el norte de Bélgica planeaban un atentado en Amberes, la segunda ciudad principal del país, donde vive una importante comunidad judía. En conversaciones interceptadas por los investigadores, el grupo mencionó como posibles blancos la estación de tren de Amberes y locales donde se reúne mucha gente. Según la red de televisión pública, los sospechosos tendrían entre 16 y 19 años y estarían en contacto con Hicham Chaib, un conocido extremista belga actualmente en Siria. Hasta aquí con la información. Muchas gracias. Continúe con nosotros.